Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, teme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Ya llevamos algún tiempo compartiendo con ustedes breves reflexiones, breves enseñanzas, buscando tener una aplicación provechosa y bíblica de lo que estamos escuchando, tocante a la gracia de Dios revelada en la persona de Jesucristo. Desde el principio del programa hemos usado un texto para tener como un punto de partida, una base, en cierta manera, unos versículos que, bueno, son representativos de lo que ha sido este programa a lo largo de todo el tiempo que llevamos emitiendo. Vienen en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 4, donde el escritor está dirigiéndose a sus destinatarios. Siempre recordamos que estos hombres eran creyentes, estas palabras van dirigidas a creyentes. Es una predicación que un pastor interesado, un pastor cargado, un pastor realmente preocupado está haciendo llegar a través de, usando evidentemente la palabra de Dios a aquellos que, por los cuales él está preocupado y de quiénes es responsable. Él dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y concluye esta advertencia con el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, estas cosas que hemos oído, una salvación tan grande, está refiriéndose al Evangelio de Jesucristo, a todo el contexto, a la amplitud del significado que este Evangelio de Dios, este Evangelio del Reino de Dios, este Evangelio de Jesucristo tiene. No es la triste reducción que muchas personas hacen del Evangelio como un mero instrumento que únicamente nos libra de un infierno para llevarnos a un cielo.
Es realmente un asunto de gran trascendencia, es un asunto de mucha profundidad espiritual, es tan amplio como que trasciende la eternidad antes de que todo fuese, y es tan amplio como que trasciende el tiempo hasta el establecimiento de la eternidad futura en los tiempos escatológicos anunciados por la Biblia, y que evidentemente se fundamenta sobre el hecho, el único hecho, de la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Esa expresión dicha por el Hijo de Dios consumado certifica la garantía efectiva del nuevo pacto. Por lo tanto, cuando estamos escuchando estas verdades, cuando realmente estamos recibiendo estas verdades, debemos de hacerlo en una manera reverente, temerosa, comprendiendo nuestra temporalidad y entendiendo que de la respuesta que tengamos a quién es Jesucristo va a depender nuestro bienestar, nuestra bienaventuranza eterna. Es precioso ver también que en la propia advertencia el predicador no se excluye. Él se pone como alguien que también debe de hacer caso a aquello que está predicando. Qué importante es esto en los tiempos donde vivimos, donde a veces el cristianismo se presenta en una manera tan desfigurada, tan poco seria. Realmente cuando pensamos que únicamente con una buena capacidad oratoria o con ciertos conocimientos intelectuales se puede predicar el Evangelio de Jesucristo, únicamente trasladando datos de la mente de una persona capaz de hilar o comprender y después explicar oratoriamente, estamos totalmente equivocados. Nunca, nunca en el propósito de Dios el Evangelio debía y tenía que ser predicado así. Siempre debemos de comprender que aquel que predica el Evangelio fundamentalmente es uno con Cristo Jesús, es uno con la palabra de Dios, es una persona que está siendo afectada por la unción del Espíritu Santo y está haciendo una presentación de la verdad de Dios únicamente relacionada y fundamentada en estas maneras. Cristo es el fundamento del Evangelio. Él mismo en su condición humana enseñó el reino de los cielos. Se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Él estaba predicando. Juan Bautista, el precursor de Cristo, exactamente igual. Él predicó la llegada, la presencia del reino de Dios en la persona de Cristo Jesús y la predicación del Evangelio con el consecuente llamado al arrepentimiento, al lamento y al reconocimiento de la condición pecaminosa del hombre. Por lo tanto, cuando aquí el escritor de Hebreos está citándonos estas cosas que hemos oído o esta salvación tan grande, está refiriéndose al Evangelio. Nosotros hemos estado en el programa anterior, en el capítulo 16 de Mateo, donde a partir del verso 13 es Cristo quien les pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Es muy importante, evidentemente, comprender de qué trata el asunto del Hijo del Hombre. Es muy importante tener una respuesta en cuanto a lo que Cristo está diciendo de sí mismo y a la vez en cuanto a lo que nosotros debemos responder hacia la pregunta de Jesús: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y después ya les dirige a una confesión mucho más personal y entonces les pregunta: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Bueno, sabemos que esa bendita respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue motivo de una declaración de admiración por parte del propio Jesucristo, quien bendijo la expresión de Pedro y a quien le llamó bienaventurado, porque aquello no provenía de ninguna percepción mental, de ninguna capacidad mental, sino que únicamente provenía de una palabra que era inspiración y revelación del Dios Padre. Me gusta mucho cuando podemos ver que el escritor de Hebreos comprende en una manera tan profunda la importancia y la relevancia
de la predicación. Cómo realmente él aplica a sí mismo la palabra de Dios, hablando en una primera persona del plural. Y realmente ahí comprendo y valoro lo importante que es por parte de nosotros, los que hoy somos llamados a predicar, poder realmente tener esta reverencia, este temor, esta humildad, para poder ser esos instrumentos útiles de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios no incluye el factor humano para ser constituida, para ser escrita. Tanto como hemos dicho en otros programas, 2 Timoteo capítulo 3, 16, toda la escritura es inspirada. Y ahí la palabra es expirar, theos neustos. O sea, Dios sopló esa palabra. Y esa palabra tiene el poder, tiene la acción redarguyente, es suficiente para corregir, redarguir e instruirnos en el camino de la justicia, en la vida de la justicia, en la experiencia de la justificación y su santo desarrollo. Y prepara al hombre de Dios y lo capacita para toda buena obra desde una condición perfecta. No solamente en la posición, sino también en el propio desarrollo santificador del Hijo de Dios, del creyente, del cristiano, del hombre de Dios. Pero también es el propio Pedro quien nos cita en su segunda epístola, en el verso 21 del primer capítulo, donde dice que nunca la profecía vino por voluntad humana. Por lo tanto, el factor humano no existe en la constitución. Sí, en la fundamentación de la palabra de Dios únicamente es un hecho absolutamente y totalmente divino. Porque estos hombres, escritores, fueron literalmente cargados, fueron literalmente soplados, sí, por el Espíritu Santo para poder escribir la palabra de Dios. En este sentido, la palabra de Dios es santa, es divina, es inerrante, es perfecta, es infalible, es segura, y a la vez tenemos un resultado de esta palabra que tiene que ver con el propio don de Dios en Cristo Jesús. Hoy el factor humano está incluido en la predicación, no en la inspiración, no en la formación de la revelación, no en la constitución de la palabra. Aquí todo proviene, únicamente proviene de Dios. Pero en la predicación el factor humano entra y podemos ver la importancia que Dios da a la predicación ya desde los comienzos de la Escritura. Todos los hombres que caminaron por fe fueron referentes a sus generaciones, a sus sociedades. Fueron personas influyentes por medio de la comunicación verbal de lo que habían entendido de la gracia de Dios a través de la fe. Y no tenemos que no comienza en el Nuevo Testamento. Ya podemos ver en el Antiguo Testamento todos estos asuntos con una absoluta claridad. Ahí podemos ver a Noé, ese hombre que halló gracia en medio de una sociedad corrupta, una sociedad exactamente igual que la que hoy nos ha alcanzado y en la que hoy habitamos y vivimos. Podemos ver que este hombre se convirtió en un pregonero, como bien nos dice el propio Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Él era un pregonero de justicia, o sea, era un predicador de justicia. Era alguien que expresaba la verdad de Dios, que era una con su propia vida. La expresaba por medio de la obediencia manifiesta en cuanto a la palabra de Dios para construir el arca en la cual serían salvos él y su casa.
podemos ver que este pregonero de justicia no solamente comunicaba con su boca, sino con el propio desarrollo de su vida. Qué importancia es cuando, como vengo diciendo, la predicación se convierte en una verdad que proviene de la acción santa de Dios. Es un depósito santo de Dios a nuestros corazones. Por eso, en el texto que hemos estudiado en el último programa, podemos ver cómo el propio Jesús llamó bienaventurado a Pedro porque era un depositario de una comunicación santa y directa de Dios, que sería después, evidentemente, la esencia de su predicación. Él dedicó su vida a predicar el reino de Dios, a predicar al Cristo de Dios, a predicar al Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que era Dios, aquel que se humanó, aquel que era uno con Dios. Y aquel que realmente es el fundamento de nuestra salvación, aquel que certificó, que llevó a cabo la seguridad del nuevo y definitivo pacto a través de su muerte y de su resurrección. Pero como venimos diciendo, este hombre pudo abrazar la fe en Jesucristo aún mucho tiempo antes del nacimiento de Abraham. Todavía tenía que venir de Noé, Sem, tenía que venir Arfaxad, Eber, Taré, Abraham. Y ahí podemos ver esa línea mesiánica. Y ahí podemos ver que en esa línea mesiánica la fe siempre está presente. Porque evidentemente es un asunto prioritario, principal, primordial, que realmente podamos llegar a comprender esto. Yo quiero recordar a nuestros oyentes que en esta mañana, si usted es una persona llamada a compartir con otros la verdad de Dios, por favor, no estemos asentando la comunicación, la seguridad de nuestra comunicación únicamente en ciertos aspectos intelectuales o en una cierta facilidad oratoria. Esto es una trampa. Esto va a traer resultados inciertos y casi siempre tristes y desastrosos. Nosotros tenemos que comunicar, que predicar el Evangelio de Jesucristo en una manera en la que, como el escritor de Hebreos, se incluye en la necesidad de ser él el primero que comprendía para poder a la vez comunicar a otros que no comprendían o que estaban en una situación de riesgo o de dificultad o de frialdad espiritual. Es precioso ver cómo en una situación tan trascendente como la de este santo del Antiguo Testamento, él halló gracia, y halló gracia porque fue objeto del favor divino en la misma manera que nosotros. Pero esta gracia no puede ser manifestada si realmente la conclusión y el efecto de esta gracia no se evidencian en una vida justa. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, capítulo 6 de Génesis, verso 8, y este Noé era un varón justo, era un varón perfecto y un hombre que caminó con Dios. Y a la vez, evidentemente, Dios se agradó de él. Es precioso poder ver que el propósito salvífico de Dios en cuanto a lo que él determinó para este hombre en medio de esta generación es exactamente y tiene un paralelismo maravilloso, perfecto, que aleja toda duda en cuanto a lo que es nuestra condición hoy. Nosotros también hemos sido salvados, hemos hallado gracia cuando estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Y se nos presentó un plan de salvación. Noé construyó un arca, predicó 120 años, el tiempo que Dios determinó la existencia del hombre y la posibilidad del hombre para poder responder a la justicia predicada por Noé. Recordamos que las propias palabras del escritor de Hebreos, cuando nos cita en el verso 7 del capítulo 11 de esta epístola, él habla también de Noé y dice que cuando él fue advertido, observemos que el escritor de Hebreos ha dado una advertencia, Jesucristo también está comunicando una verdad a sus discípulos.
La predicación no solamente comunica la gracia salvífica de Dios, sino también advierte que desoír a esta verdad es poner nuestra vida en un riesgo, en un serio peligro. No hay nada más necio, no hay nada más irresponsable que despreciar la salvación de Dios, el Evangelio de Dios, la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, cuando fue hablado por Dios, cuando Dios puso, asentó esta comunicación en su corazón, en cuanto a asuntos que no se veían, asuntos en los que era necesario tener revelación y tener fe. Como Pedro tuvo esta revelación de quién era Cristo en su aspecto glorioso, quién era ese Hijo del Hombre, y como el propio Padre se lo reveló al corazón, en la misma manera Dios reveló a Noé. La fe nunca desconfía, la fe no busca evidencias, la fe únicamente se asienta sobre el creer, y dice que con temor dispuso su vida a llevar a cabo aquello que Dios demandaba de él, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo. O sea, fue un predicador de justicia y de gracia, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, esto es el corazón mismo del Evangelio. En el Evangelio de Dios, como bien nos dice el apóstol Pablo, Romanos 1, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esto lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la esencia, el corazón de la predicación está aquí presente, no solamente en el comienzo, en aquello que primeramente viene de Dios, en aquello que primeramente proviene de la gracia de Dios, en aquello que es el designio de la voluntad de Dios, en aquello que nos es revelado y que nosotros aceptamos y creemos para poder evidenciar una vida de acuerdo a la predicación que estamos predicando. Y por lo tanto, Noé no solamente era un ejemplo de vida, sino también era un comunicador fundamental e importante en el tiempo en el que él vivió. Y él fue un pregonero de justicia, fue un hombre que predicó la justicia de Dios a través de la fe, alguien que tuvo un aprovechamiento de esta gracia. Él valoró la gracia que Dios tuvo para con él en medio de una sociedad tan corrupta y tan terrible. Por lo tanto, queridos oyentes, en el programa de esta mañana, que podamos diferenciar primeramente el asunto de la palabra de Dios, que es totalmente y absolutamente divino, que realmente no hay elemento humano en ella, pero a la vez en la predicación, que es aquella comunicación donde ya los hombres son llamados a participar, entonces ya vemos el elemento humano. Lo vemos en la persona de Jesús, lo vemos en muchos hombres en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento constantemente y lo seguimos viendo hoy. Hoy somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, a advertir a los hombres de la importancia de escuchar y de no despreciar, de presentar la salvación tan grande en la totalidad explicativa de la palabra de Dios en cuanto a lo que este evangelio es, para no deslizarnos, seguir hablando a la iglesia, seguir hablando a los hermanos, seguir hablando y predicando a los perdidos, porque todavía estamos en este tiempo de gracia. Todavía hoy Dios se manifiesta por la predicación del evangelio, y como no tenemos una seguridad del mañana, realmente sabemos el mañana es seguro a aquellos que están en la bendita esperanza y en la fe en Cristo Jesús. En esa esperanza y en esa gracia que aún ha de ser manifestada. Pero evidentemente, queridos oyentes, para aquellos que no están en Cristo, el futuro no existe. Existe evidentemente en una manera desgraciada, miserable y en un estado de condenación. Por lo tanto, que nuestros argumentos cristianos puedan estar a la altura de lo que la predicación escritural es,
la predicación cristiana es, la predicación bíblica es, y como bien decía el apóstol Pablo, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. Recordamos la suficiencia de la palabra inerrante, infalible, segura, divina. Sí, ahí en ella está el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio predicado es poder de Dios evidente, manifestado. Y Pablo dice claramente, no fue una comunicación intelectual, sino que realmente fue una comunicación de la sabiduría de Dios evidenciada con el poder de Jesucristo, para que la fe de sus oyentes, en la misma manera que los oyentes del escritor de Hebreos, en la misma manera que los discípulos de Jesucristo, en la misma manera que las personas a quien hoy predicamos, en la misma manera que esa sociedad de Noé pudieron comprender y pudieron y no tuvieron más remedio que aceptar que Noé era un predicador de verdad, como Pablo fue un predicador de verdad, como Cristo fue un predicador de verdad y fue la verdad misma humanizada y encarnada, y que nuestra sabiduría no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios les bendiga y les espero la semana que viene en una nueva emisión de Gracia Sublime.